Buenas tardes, esta cuadra es del barrio Villa Campestre, Manzana B. Inicialmente esto se presumía que iba a ser una vía vehicular, pero en este momento, como siempre planeación, les importa más el dinero que la comodidad de las personas y los habitantes de esta cuadra. Posteriormente construyeron esa casa ahí y quedó una, ya no era una vía vehicular, sino prácticamente peatonal. Posteriormente vendieron este lote que están construyendo, están dejando todo el material botado en la calle y deja una sola entrada. Nos dejan la vía cerrada, no podemos de ahí movernos. Para los vehículos que están en los garajes no pueden, briegan mucho para ingresarlos, para entrarlos, y están construyendo esta edificación. Esto es de una ingeniera. Ahí tienen el permiso de construcción, pero en ese permiso de construcción no dice que los materiales los pueden botar frente a las casas de los habitantes de esta cuadra, el cual nos han dejado totalmente embotellados y con un solo acceso de entrada y salida. Entonces no entiendo planeación, por qué hace esas cosas, vende lotes y lotes y lotes y lotes sin importarles el bienestar de las personas que viven. Después de que construyan esta edificación, entonces vamos a quedar más embotellados como una L y los materiales afuera botados sin ninguna consideración de nada. Entonces sería acudir a planeación, a ver planeación qué respuesta nos da respecto a las ventas de estos lotes, los cuales no fueron planeados ni programados para no dejar embotellada a la gente y sobre todo ese material de construcción botada en la calle. Y eso que le iban a colocar al frente de esta casa, sino que no dejaron, no permitieron que la colocaran ahí, porque lógico, la señora tiene carro y no lo podía ingresar. Entonces esto es lo que yo quiero manifestar, esta queja, inconformidad con planeación y con esta tal ingeniera que piensa que está en la casa de ella y no le importa incomodar a los demás, porque ella se cree la dueña de todo este terreno. Muchas gracias. Desde el Espinal, Tolima, Noticias Radar.